Keybrons, ¿cuántos gimnasios creéis que se pueden tener en Pokémon GO? No sé, ¿cuántos creéis? ¿Cuál será el récord? Quiero presentaros Flameacon.com, una web donde podrás comprar tus cuentas de Pokémon GO. Tenemos desde nivel 39 hasta nivel 28, precios para todos los públicos. Además, ahora también puedes mejorar tu propia cuenta, ya sea del club de entrenadores o cuenta Google. Y con el código KEYBRON tendrás un 30% de descuento. ¿Qué pasa, KEYBRONS? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy os voy a enseñar el récord mundial y absoluto en Pokémon GO de gimnasios adquiridos. O sea, realmente no puedo afirmar que sea el récord absoluto porque no os lo puedo decir. Sí, el récord es este. No sé si hay alguna otra persona en el mundo que tenga este récord o no, pero es impresionante. Os voy a enseñar la cuenta de un suscriptor de Galicia que vais a flipar en colores. Galicia, España, vais a flipar en colores. Y diréis, hace trampas. Os juro que todos los Pokémon que le he estado dando, y os los voy a enseñar así, modo aleatorio, son de Galicia. O sea, es impresionante. Vamos a ver la cuenta y a contar juntos cuántos gimnasios tiene en la actualidad. Supongo que le irán quitando, pero es impresionante. Es impresionante la cuenta de este suscriptor, que yo creo que tiene el récord mundial absoluto en conquistas de gimnasios. Si, no me quiero enrollar más, prefiero enseñaros la cuenta y que flipéis conmigo. Vale, Keybrons, estoy con la cuenta de este amigo suscriptor, ¿vale? Mew 1 se llama, es nivel 39. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que cobre los gimnasios, ¿vale? Directamente vamos a ver que tiene 10 gimnasios, a ver si enfocas. Qué maravilla, enfoca, va. Perfecto, 10 gimnasios, le damos a cobrar. Y bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Habéis visto? Lo mismo que yo. ¿Habéis visto lo mismo que yo? Pokémon asignados a gimnasios 101. O sea, esto es un récord absoluto. O sea, no estoy casi seguro. Os voy a enseñar bien la cuenta. 101. Impresionante. Fijaros, os voy a enseñar bien la cuenta para que lo veáis. Diréis, ostras, pero ¿cómo puede tener todo esto? Bueno, esto se lo acabo de conseguir yo en una apertura de huevos, ¿vale? O sea, aquí no hagáis caso a eso, ¿vale? Bueno, podemos seguir quitando los 9 huevos que yo le he abierto. Podemos mirar que, bueno, que captura Horsis, Hopip, o sea, captura cosas totalmente normales, ¿vale? Lo más raro que he visto yo ha sido un ¿cómo se llama esto? Un Ampharos, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Por ejemplo, le damos y vemos que está capturado en Galicia, España. O sea, bueno, Galicia, España, o sea, ¿de dónde es él? Pero es que Larvitas, pues digo, va, ha pillado 2 Larvitas, a ver de dónde lo son. Galicia, España. El siguiente Larvital, Galicia, España. Diréis, madre de Dios, ¿cuántos caramelitos tiene este hombre? Pues fijaros, ¿vale? Vamos a mirar, perdóname, que estoy dando vueltas ahora, vale, aquí. Pokémon por puntos de combate. A ver si reacciona mi móvil, porque ya, vale. Vale, fijaros, Podemos contarlos juntos, pero bueno, nos lo acaba de decir. 101, ¿vale? Pero ya fliparéis. O sea, pero es que yo cojo y digo, a ver, ¿de dónde es este Tiranitar? Galicia, España. De La Coruña. ¿De dónde es este Dragonite? Galicia, España. Voy a darle a este. Galicia. O sea, ¿qué pasa con Galicia? Voy a coger un avión, un tren o un barco. Me voy a dar la vuelta así a España todavía. Y voy a ir hasta Galicia. ¡Qué maravilla! ¡Madre de Dios! Bueno, quitando esto, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, o sea, fijaros, tiene, yo no sé de dónde son, o sea, dónde están los gimnasios asignados, no se puede ver, creo que no se puede ver, pero fijaros, qué auténtica locura. No os penséis que todos tienen bicharracos de 3000, porque para tener 101 Pokémon, bueno, qué deciros, vamos a mirar dónde es este, por ejemplo. Arteicho, Galicia, España, que no os engaño, Keybrons, que he estado mirando como un montón de Pokémon. Y todos son de Galicia, España. Estoy flipando, o sea, trampas no hace. Aparentemente, o sea, es que yo no sé si hay algún tipo de... No lo sé, pero fijaros, O sea, fijaros cuántos tiene asignados. Es una auténtica locura. 101 gimnasios con Pokémon asignados. O sea, fijaros, este es de 2200. Este se lo podrían robar antes, ¿no? Como aquel que dice.
Fijaros, este Snorlax, 2200 también. Y ya creo que por aquí, mira, un Pinsir de 2201. Este sería fácil de quitárselo, en teoría, pero claro, deben de estar todos en gimnasios nivel 10. No lo sé, pero ya estáis flipando, como yo, ¿o no? ¿Eh? Fijaros cuántos tienen gimnasios, pam. Y ya no digo, cuando empiezas a tirar para arriba es una locura, ¿eh? Pim, 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 pim. 101 Pokémon asignados en gimnasios. Qué auténtica locura. ¿Ahora me creéis cuando yo digo que creo que este hombre tiene el récord mundial de gimnasios? Si no lo tiene, por favor, si alguien tiene más o se le acerca, que se ponga en contacto conmigo. Que quiero verlo, de forma legal, ¿eh? Que quiero verlo. Es impresionante. Bueno, Gabrons, ya habéis visto. Yo me he quedado alucinado. A mí cuando me lo explicó, dije, no puede ser, tío, déjame esa cuenta, déjame verlo. Y cuando lo he visto y lo he abierto, digo, madre mía, lo que tiene ahí, madre de Dios, ¿habéis visto? O sea, es que es una locura, es una auténtica locura. Me encantaría tener todos esos bicharracos, pero ya no hablo de Pokémon, y además tener 101 gimnasios asignados. Que ya os digo, que a mí hace como 6 horas que me ha pasado la cuenta, que seguro que ha perdido alguno por el camino, o sea, tendría más de 101. Impresionante. Me quedo boquiabierto, no tengo palabras, no sé cómo lo hace. Voy a hablar con él y le voy a preguntar cómo lo hace, que me diga los truquitos para poderoslos pasar a vosotros, porque esto, de manera normal, 101 gimnasios, la madre que me trajo, pero es que no me cabe en la cabeza. O sea, ya encontrarlos tiene que ser complicado. Yo tendría que hacerme, bueno, en Barcelona hay bastantes, ¿no? Pero podría ir a Barcelona, tendría que venir aquí a Vilasar, a Mataró, yo no lo sé, pero es impresionante. Debe tener toda Galicia, debe tener toda Galicia este chaval. Es impresionante. Es que me quedo sin palabras. Bueno, Gabrons, hasta aquí el vídeo de hoy. Solo os quería explicar esta curiosidad y que vierais cuál puede ser que sea seguramente el récord mundial de gimnasios en Pokémon GO. Impresionante. Like si os ha gustado el vídeo. Comentar lo que os dé la gana, decirme vosotros cómo creéis que lo consigue, porque esto es impresionante. Suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo, mucha suerte en vuestros ataques. Gabron Gamer, baila conmigo.